Hola chavos, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días chicos, pues después de no habernos visto, ¿verdad? De una semanita, porque nos tocó feriado, y después de, pues el pequeño susto, ¿verdad? De hace unos días en relación al temblorcillo. Pues bueno, ya entramos otra vez por acá a clase con ustedes. Cuéntenme, ¿qué tal les fue con el tema de Excel? ¿Si lograron terminar la actividad? Sí. ¿Qué les pareció complicada, difícil? Como que no me quedó claro algunas cosas. Díganme, ¿qué tal? Sí, estuvo un tanto complicado. ¿Eh? Ok, también por chat es bueno, también coméntenlo. Muy compleja, dice Valerie, de plano, profe, a ver qué otra cosa se le ocurre más, algo más fácil, ¿no? A ver cuándo nos pone algo más fácil. Ok, está bien, no se preocupen. Miren, el día de hoy vamos a aprovechar en checar cómo les fue. Yo voy a de nuevo hacerlo rápidamente, la parte que nos queda checar, que es la segunda sección en relación a utilizar pues, las fórmulas, las funciones, etcétera, pues para que sea más claro y evidente el proceso, ¿okay? De tal manera que pues bueno, ustedes puedan también tener su documento a la mano. Si alguna persona, si alguno de los presentes no les quedó claro o no, o a lo mejor subieron su archivo, ¿verdad? Que ya me hicieron aquí su entrega, vamos a ver. Aquí ya tengo sus entregas y tenemos un total de 32 de 14. Entonces eso quiere decir que ha sido bastante buena la entrega por parte de este grupo. La mayoría presume haberlo terminado, pero pues vamos a ver qué tal nos quedó. Que ese es el tema importante para atinarle al 10. A lo mejor algunos por cuestiones de tiempo o de que el maestro ya había empezado otro tema, pues tenemos que subirlo ya. Urge hacerlo, a lo mejor lo están incorporando mal, y si es así, todavía tienen la oportunidad de corregirlo, ¿sale? Les doy la oportunidad, nada más sería el día de hoy por la tarde-noche, porque ya empezamos también ahorita a trabajar con el otro tema, que es Word, procesador de palabras. Entonces, me interesa ahorita rápidamente checar la sección de Excel, para que ya no tengamos mayor situación. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí va, vamos a ver la pantallita, ahí está. Muy bien, hablaba un poquito de las entregas, que son precisamente estas, 32 de 14. Bien, les voy a mostrar el documento final tal cual debe de quedar, y es algo así. En esta zona, hace unas dos semanas nos quedamos en que el profesor pues nos puso a trabajar una función rápidamente, una pequeña fórmula, ni siquiera función, una fórmula muy sencilla para poder obtener los demás números en este punto, del 1 al 10. Copiamos y pegamos estos datos y después el docente nos enseñó a que cuando nosotros queramos capturar alguna inasistencia o asistencia de nuestros alumnos, porque la idea es que te pusieras el saco de lo que nosotros hacemos como docentes y aprendas un poquito del concepto regla de validación y formato condicional a través de administrar una lista de asistencia. Si yo descargo tu material, ojo, si yo descargo tu material, yo como profesor podré modificar aquí estas instancias de tal forma que si yo pongo dos diagonales más, lo que yo tengo que ver es que el alumno, más allá de vez de tener dos asistencias y ser un alumno regular, ahora pasa a ser un alumno en riesgo, con cuatro inasistencias y se le coloca el color amarillo. De tal forma que si sigo manipulando a esta persona, de tal manera que ya no tiene cuatro, sino tiene cinco, pues inmediatamente pasa a color rojo, cinco inasistencias y ya estaría dado de baja. Esa tablita creo que sí nos quedó claro la vez pasada, de cómo la estuvimos haciendo. Después en la sección de la derecha, digo aquí dice grupo 408, pero bueno, es nada más un previo de los grupos que tiene el docente. Es 412. Ajá, ahí está. Y bueno, tenemos esta lista de evaluaciones donde supimos
capturar o combinar el rango de L5 a R5. Colocamos grupo, su grupo 412, y pusimos algunas asignaturas que, como bien saben, pues nada que ver con el tema de cuarto semestre, solamente es el pretexto para poder arrojar estos datos numéricos. Y si ustedes hicieron bien el material, al momento de cambiar algunos números de este lado, repercute de manera directa en esta parte inferior. El promedio se modifica, la clasificación tiene que cambiar, y el promedio de grupo en algunos casos puede subir algunas décimas o de plano cambiar el entero y la décima del promedio general del grupo. Asimismo, cada vez que coloques aquí un valor, ¿verdad? Aquí, la parte de acá abajo modifica y la máquina lo que hace es contar cuántos dieces, cuántos nueves, cuántos ochos existen en cada una de estas columnas. Ajá. Al final lo que debemos de hacer pues es nuestro gráfico de tal manera que quede así, exactamente así. Puede quedar así, un poco distinto en relación a los colores, no hay ningún problema. Los colores a veces pueden ser los que el alumno decida, no tengo problema con eso, pero sí con la funcionalidad, sí con la parte de que el gráfico, al menos el color, se relacione con los que estás colocando acá, para que de esa manera nosotros podamos rápidamente inferir y decir que química que tiene este color está obteniendo un resultado de 6.9 en su promedio general de aprovechamiento, ¿no? Entonces, no sé, así si así les quedó y así lo subieron, no hay ningún problema, ¿sale? Repito, si hay alguna persona que quiera hacer lo mismo que un servidor ahorita en un momento, con gusto lo puede ir trabajando. No me puedo esperar mucho porque recuerden que el tiempo de 2 horas es bastante limitado. No tenemos así como que más tiempo para poderlo revisar. Necesito irme también rápido, pero si me pueden seguir, sería muy recomendable. Las personas que ya tienen su documento y hay puntos donde no les quedó muy claro, pueden esperar a que el profesor hable en ese punto y rápidamente corregirlo o adecuarlo, ¿sale? Yo por lo pronto voy a abrir el documento como nos quedamos la clase pasada y de ahí yo parto dando seguimiento. Bien, lo voy a abrir por acá y es este adelanto de cuarto. Muy bien. Voy a abrir eso. Y voy a abrir la práctica, que también es importante. Práctica 2, cuarto semestre. Muy bien. Ahí tenemos el material como nos quedamos ya desde hace un ratito. Y vamos a darle continuidad. Primero, selecciono el rango de K17 a T17. Una vez que seleccioné ese rango, voy a combinar. Y al momento de combinar, observo que esta línea está más alta que el ancho de esta columna. Entonces, si marco la línea 17 con botón derecho de mouse, me puedo ir a la sección que dice alto de fila y modificar aquí un poquito. Aquí le puedo poner un 10 y un enter. Con un 10 ya observo que la altura de esta fila con respecto al ancho de la columna K, pues ya rápidamente ya tienen más o menos el mismo ancho, ¿vale? Ancho y alto, ¿ok? Bueno, la imagen ya la tenemos de este lado. Recuerda que la imagen o todas las imágenes de aquí en adelante siempre es importante que un chico o una chica de cuarto semestre le coloque efectos de formato. Esto ya lo sabes hacer a partir de esto. Todo esto hay que usarlo para aplicar efectos creativos. Lo que decíamos, de aquí cada vez que nosotros cambiemos con la regla de validación, inmediatamente voy a ver cambios acá. Muy bien, vamos a cambiar el grupo 412. Perfecto. Vamos con el tema de la práctica. Vamos a ubicar exactamente donde nos quedamos, que fue aquí. Dice, aquí, contenido. Promedio por materia lo tengo que colocar dentro de esta combinación. Lo que hacemos nada más es copiar, irnos a Excel, seleccionar de C18 a J18 y combinar.
Le damos un doble clic y pegamos el título. Y ya con eso, ya lo tenemos. Lo demás es hacer exactamente lo mismo que viene en el material. Pero si, bueno, si tú le echas un poquito de coco y ejerces lo que aprendiste en semestres pasados, quiere decir que si tú te vas acá y aplicas la herramienta de la brocha o copiar formato, que es extremadamente útil, ajá, si tú seleccionas de aquí hasta la línea 29 y hacia la derecha, observa cómo automáticamente vas a tener el mismo cambio que hiciste arriba con respecto a quitar estas líneas de color gris. ¿Viste? El mismo formato que tengo aquí se está replicando en las celdas que están en la parte inferior. Entonces, esto que acabo de hacer ya es más fácil porque pues ya no tengo que estar combinando uno por uno por uno e ir colocando estos textos. Ya nada más me dedico a copiar, a dar doble clic y pegarlos en el lugar que les corresponde. Copio, pego. Aquí también, total de 10, copio y pego. Y nada más me iría con ese. ¿Por qué? Porque si el profesor me está indicando la forma de cómo recorrer una función, una fórmula, o incluso esto que es un título, pues nada más basta con que me vaya aquí a esta parte de la derecha y observa, si yo arrastro hacia abajo, inmediatamente aparecen los números, pero aparecen números progresivos, 10, 11, 12, 13, esos no me interesan, deben de ser números que vayan hacia abajo, 10, 9, 8. Entonces es más fácil porque si yo me voy a esta celda y aprieto F2, ya empiezo a modificar el número, ¿ya viste? Con el puro F2. Y ya me estoy ahorrando de estar pasando de pantalla a pantalla. Una vez que tenga esto, que ya lo edité con F2, selecciono ahora sí todo, lo ajusto a la parte derecha y lo pongo en cursiva. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Chicos, ¿alguna duda? No. ¿No? Ok. Vamos con la parte del promedio. El promedio también es algo muy sencillo. La práctica en teoría estaba nada más con el hecho de que copiaran y pegaran la información, ya sea de texto, de funciones o fórmulas, exclusivamente en celdas o en una combinación de rango de celdas. Entonces, si yo copio esta parte y la pego aquí con doble clic, ahí está, me sale el valor 7.6. ¿Y qué estamos obteniendo con eso, maestro? Pues simplemente estamos obteniendo el promedio de todo este rango de datos. ¿Y qué es un promedio? Pues un promedio es la suma de todos los elementos dividido entre 10. Si tú cuentas de aquí para acá, tenemos 10 calificaciones. Por lo tanto, ya promedio ya tiene esa programación, y de tal forma lo que hace pues es nada más aplicarlo. Recuerda que todo esto que está aquí debemos de tener siempre una fuente de tipo Arial, ajá, y manejar los mismos tamaños. Si este es un Arial 9, este también tiene que ser un Arial 9, no 11, sino 9, y colocarlo al centro. Después, todo lo demás que estás leyendo ahí en tu material, en tu práctica de Word, yo lo hago así para que pues te vaya quedando claro que todo esto va en cierta posición. Todas estas funciones van dentro de una celda en común en Excel. Pero si tú igual recuerdas lo que habías visto en semestre pasado, solamente recorres este puntito verde, te vas para acá, ¿verdad? Arrastras la función y automáticamente pues tienes los demás números. Ahí están. Promedio de química, promedio de apreciación artística y de actividades físicas deportivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, seleccionamos y aplicamos las reglas de validación correspondiente. Bueno, que en este caso son los formatos de color, que es lo que tenemos acá abajo. Nos dice que de 5.5 a 6.4 tienen que estar de color rojo, y ya después le vamos a poner la palabra suficiente. De 6.5 a 7.4, color amarillo, con esta palabra en amarillo y en regular. Vamos a empezar a trabajar con este rango de datos. De 5.5 a 6.4, perfecto. Selecciono este ámbito, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y en clases pasadas estuvimos checando mayor, menor y la opción desigual. Ahora corresponde trabajar con la opción entre.
Si nosotros nos vamos aquí a entre y colocamos los datos que tenemos aquí de 5.5 a 6.4 y seleccionamos el color rojo, observa que aquellas celdas que cumplen esa condición de estar dentro de este rango de datos son a las que Excel les pone el color rojo. En tu caso puede haber más de una o dos celdas a lo mejor, pero mientras esté cumpliendo este rango de datos no hay ningún problema. No puede ser menor a 5.5 ni que se exceda de 6.4. Ajá. Ahí, color rojo. Lo acepto y ya que no. Me voy al siguiente. Reglas para resaltar celdas. Entre, verifico el siguiente rubro que es de 6.5 a 7.4. Me voy para acá. 6.5 a 7.4. Ya no es rojo, es amarillo. Y ahí lo tengo. Y observa, 6.5, no tengo ninguno de 6.5, pero sí tengo 6.9, 7.2 y 7.4. Pero no están rebasando de este decimal, de 7.4. ¿Sí? Entonces está perfecto. Aquí tengo un 7.6, pero este ya está fuera de tono. Solamente aquellos que estén en este rango vuelven a estar de color amarillo. Voy con el siguiente, datos entre. Voy para acá. Tenemos el color verde que es de 7.5, 8.4. Entonces ponemos 7.5 y aquí 8.4. Ajá. Selecciono color verde, lo acepto y ahí lo tenemos. Uh-huh. Una vez terminado eso, voy a observar que al menos uno o más, quienes estén en algún otro rango, pues no aparecen todavía iluminados. Eso es de nuevo irme de nuevo acá. Entre, y ahora tengo que seguir validando la opción de 8.5 a 9.4. Entonces conecto 8.5 a 9.4 y sucede que ya no hay más colores, rojo, amarillo, verde. Lo demás es rojo claro, texto rojo, borde rojo. Me voy a formato personalizado y aquí es donde nosotros podemos adecuar el contenido. En fuente lo ponemos de color azul, en relleno lo ponemos también de un color azul no muy nítido, no muy oscuro, porque si no ya pierde un poquito la tonalidad que estoy ejerciendo con respecto a los otros valores. Entonces se requiere un tono degradado de este tipo, ¿sí? Más o menos de este o este. ¿Okay? Si lo acepto, checa que inmediatamente me reconoce el dato que está cumpliendo en este rango de valores y ya lo tengo. Perfecto. Ya me falta el último, que es de 9.5 a 10, cosa que aquí está, 9.5 a 10. Entonces, ese color tampoco está, lo tengo que seguir personalizando, de tal manera que sea este gris en relleno, y la fuente esté de color no negrita, porque si le pones negrita, eso lo que hace nada más es remarcar un poco más el estilo de la fuente, remarcarlo más. Tenemos que seleccionar el color negro y aceptar. No se va a ver por el momento porque no tengo ningún valor que esté dentro de este rango, pero si lo acepto y modifico la tabla es para que se modifique, la tabla es para que tú mismo o tú misma le pongas algunos datos y veas los cambios que se van creando. Observa, ya voy en el 9.1, 9.4, todavía está en azul. Pongo un 10 más y mira, ya tengo ahí el dato. ¿Sale? Entonces, igual, a lo mejor ahí se me pasó un poquito el tema del formato condicional. Lo vuelvo a hacer. Que fue personalizado. Aquí fue este rellenito, vamos a ponerle este rellenito. Y el color negro. Y ahora sí ya está. Este debe ser de 9.5 a 10. Y ahora sí ya está. Uh-huh, más recargadito. Entonces, en cualquier parte, si yo muevo acá, por ejemplo, igual, muevo 8, 8, nota cómo ya cambió a verde. Voy incrementando. Aquí pongo un 10. Un 10. Ya cambió en azul. Y de esa manera, si voy incrementando y cambiando los valores, va a llegar el momento en que me presente este formato condicional. Una vez que lo tenga, seleccionamos
lo ponemos con un efecto de borde de este tipo para que se vean claramente las separaciones, y ahora sí, a todo esto ya le pones negrita y entonces ya se va a ver más nítido. Muy bien, no sé si hasta aquí haya algún problema de los colores. No, profesor. Ok, muy bien. Perfecto, vamos con la parte de la clasificación. Ahora la clasificación va por palabras: suficiente, regular y bueno. Para ello, tienes este material que está aquí. Se te dijo que con mucho cuidado, dentro del formato de Word, donde se te presenta la práctica, con mucho cuidado copiaras y pegaras esto dentro de la celda L19. Pones doble clic, pegas y ahí tienes la función. Tú le pones un enter, inmediatamente te da el dato correcto. Yo ahorita lo explico. Hubo por ahí algunos chicos que me decían: maestro, es que tengo problemas en pegar las funciones. Y es que el problema está en que muchos se van siempre a la vista previa del documento en internet. Entonces, mira, si tú copias aquí está, mira, si tú copias esta función, primero seleccionas, copias y después la pegas aquí. Checa cómo aparece, toda desarticulada, datos que de repente dicen quote, cuando nada que ver, este que dice ambersal amp, nada que ver tampoco, o sea, son datos que están fuera de perfil. Si tú le pones un enter, te aparece esto, ¿verdad? Esto quiere decir que tu fórmula tiene graves problemas, tienes que corregirla. Por eso se les dijo que desde un principio tienes que verte obligado a descargar el formato de internet, a abrirlo en el procesador de palabras Word o de forma, ¿cómo se llama? En línea, también abrirlo en el formato de Word, copiarlo con mucho cuidado y ahora sí pegarlo. Cuando tú lo pegues y si analizamos la función, quiere decir que estamos haciendo variadas pruebas lógicas. Esto es una prueba lógica, esto es otra prueba lógica, esta es otra, y así sucesivamente. Esta función sí me ayuda a determinar a través de una decisión si se cumplen ciertos criterios, se escribe algo en relación a un texto. Por ejemplo, si L18 es mayor o igual a 5.5 como promedio, pero que a su vez no exceda de 6.4, la palabra que se va a suscribir es suficiente. En dado caso que si esta prueba lógica es falsa o no aplica porque el promedio es todavía más alto, no está dentro de este rango, pues la máquina lo que hace es evaluar la siguiente función. Y dice, si L18 es mayor o igual a 6.5 pero menor a 7.4, se le va a escribir regular. Observamos que de acuerdo a los índices que tenemos aquí, tampoco es adecuado. Está excediendo. Es 7.6, no 7.4. Y entonces Excel toma la siguiente prueba lógica y dice, si L18 es mayor o igual a 7.5, pero menor a 8.4, se va a escribir la palabra bueno. Y eso es lo que hace, porque este dato de 7.6 está comprimido dentro de este rango que se está manejando como criterio. Entonces, si nosotros damos ahora un enter, observa que escribe esa palabra, bueno. Y lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo como lo hicimos con los números. Arrastramos la función y en automático obtenemos las clasificaciones o las categorías. Bueno, muy bien, suficiente, regular y así sucesivamente. De tal manera que si yo modifico, por ejemplo, acá, 5, 5, 5, 5, observa cómo cambia de color y ya deja de ser bueno y cambia a regular. Lo que me falta ahora, pues nada más es estar manipulando el formato condicional, que son los colores. Selecciono las clasificaciones, me voy a formato condicional y vamos a hacer algo que el profesor te enseñó a hacer acá, con esta opción de tipo. Es lo mismo. Me voy de nuevo a reglas para resaltar celdas. Me voy a la opción que dice texto que contiene y empiezo a escribir las palabras. Aquí, por ejemplo, le pongo bueno y no es rojo, es verde.
checa que donde dice bueno, inmediatamente me lo considera con ese color. Lo acepto y ya quedó. De nueva cuenta, reglas para resaltar celdas, texto que contiene, y me voy ahora a suficiente. Suficiente, como lo detecta en automático, le pone el color rojo y ahí está escrito. Ahora, de nuevo, por tercera ocasión, texto que contiene, me voy a regular, lo cambio a color amarillo, y checa que todos aquellos quienes estén en ese promedio, inmediatamente les aparece ahí ese color. Y ahora me voy con el tema de muy bien, para algunos casos, y de excelente. Entonces, para muy bien, lo mismo, texto que contiene, el problema es de que ya no hay color. Ajá, ya no hay colores, como lo vimos hace un rato con los números. Entonces, si yo escribo aquí, muy bien, y acá lo manipulamos de tal forma que sea formato personalizado, pues vamos a inferir que la fuente sea igual azul y el relleno sea exactamente el mismo que escogiste acá. De esa forma, si tú le pones aceptar, checa cómo la palabra muy bien y aparece de color azul en fondo y fuente. Lo aceptamos y ahí tenemos. Y finalmente la palabra excelente. Igual, texto que contiene. No puedo utilizar estos porque estos son exclusivos para números. Texto que contiene. Escribo bien la palabra excelente. Ahí está. Lo cambio a formato personalizado. Selecciono este color gris de relleno. La fuente debe ser negrita. Lo acepto. Acepto. Y ya lo pongo en negrita todo para que de nuevo esté más recargado. Y antes de terminar, aprovechando que está seleccionado, no olvidemos colocar esto, que es la parte de los bordes, y ya quedó. Esta parte que ahorita acabo de hacer es exactamente la misma que tengo aquí. Todo esto de aquí. ¿Alguna duda? ¿Algún problema de esto que acabamos de hacer? No, profesor. Ok, bien. Vamos ahora un poquito con el tema de los títulos. Vemos que los títulos están un poco discontinuos. Vamos a decir que este, en vez de Tecnología de la Información y Comunicación 2, que es el título más alto, se va a llamar y lo vamos a modificar de tal forma que sea así, TIC 2. Todos estos los vamos a bajar a un tamaño de 12. Los vamos a poner en cursiva, los vamos a centrar, ahí estarían todos centraditos con esta herramienta central, y vamos a cambiar el tamaño del ancho de la columna. Para eso recuerda, ya sabes cómo, te vas a la columna L, donde aparece esa flechita negra, seleccionas hasta la columna T, ahí, y en cualquier parte, con el botón derecho del mouse, te vas a donde dice ancho de columna, y le pones un valor aproximado de 17. Con eso, todas las columnas en automático, a excepción de esta sigue, ¿no? Esta vuelve a 1. Ajá. Todas las columnas en automático, vas a ver que van a tener el mismo ancho, van a estar bien centradas. Ajá. Esta, si se pasa un poquito, bueno, puedes disminuir un poco el tamaño, ya quedó. Ajá. Y ya se va viendo de mejor forma. Muy bien. Ahora, a manera de participación, ¿quién me dice cómo podemos obtener el promedio del grupo, el promedio general del grupo? ¿Cuál sería la función que podemos realizar? ¿Quién quiere participar? La fórmula sería, ajá, igual a promedio. Okay. Y bueno, seleccionamos la columna L18. Ok. Pero antes me está faltando un símbolo. ¿Qué símbolo? Igual. No, espérame tantito. Sí. Igual, promedio, toda función tiene que estar... O sea, abre paréntesis, ¿no? Eso, paréntesis, muy bien. ¿Ahora sí? El 18, lo seleccionamos. Okay. Y hasta T18, que creo es cuando termina
pues la calificación del grupo, bueno, los promedios por materia. Es correcto, efectivamente. Todos los promedios que se obtuvieron en cada materia, ahora les voy a sacar los promedios a todas esas para obtener el general. Sumo todo eso y divido entre 3, 6, 7, 8, 9. O sea, es dividir entre 9, pero ya está programado ahí la función promedio. Si le pongo un enter, pues ahí lo tengo. A lo mejor, repito, a lo mejor no te aparece el mismo número que a un servidor, a lo mejor te aparece un 8, un 9 o un 6 punto y pico, dependiendo. Aquí lo importante es que realmente se sepa aplicar la función. ¿Por qué? Porque acuérdate que te había comentado que todos los números de arriba, la tabla de información numérica, que es las supuestas calificaciones de cada asignatura, se tienen que mover para que tú veas cambios relativos en tu tabla. ¿Sale? Muy bien. Ya que tenemos entonces promedio, debimos de haber quitado algunos decimales, nada más que se vea uno, centrado, y ponerlo, digamos, con algún efecto que se pueda ver de tal forma así, ¿no? Que destaque, ajá, que sea un poquito más destacable en relación a lo demás. Si te preguntas, maestro, ¿esto también tiene que tener formato condicional? No, para nada, no tiene que tener ningún formato condicional. Muy bien, vamos ahora con el tema del total de dieces. Antes, dame tu apellido, por favor. Muy bien. Solís Morales. Solís, perfecto. Muy bien, Solís. Ya tienes tu tercer pulgarcito. Ya tienes ahí tu primer punto para este promedio. Muy bien, regresamos entonces, Solís. Ahí está. Sale, chicos, vamos con el total de dieces, vamos a contar cuántos nueves, cuántos ochos, cuántos sietes tenemos en esta columna. Para ello, seguimos la práctica, esto ya lo pasamos. Si seguimos la práctica, antes el maestro nos está indicando, bueno, cuál es la función del promedio general del grupo. Una vez que, así como me lo contó la señorita, como lo hicimos, que aquí está, voy a tomarlo, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro. Así como está, si quieres, por favor, te agradecería mucho que pusieras algún efecto de color rojo o incluso color naranja, negrita, para poderlo destacar. Y esto recuerda que también es parte de la información que tú tienes que subir. Ajá. La práctica también se sube. Aquí es el primer cambio que tienes que hacer y el segundo es este. Son dos respuestas muy sencillas. Pero antes de llegar a este punto, primeramente necesitamos adecuar este contenido. Y vamos a hacer lo siguiente. La función contar.si lo que va a hacer es contar en este rango de datos, que es la columna de calificaciones de matemáticas, cuántos dieces existen. Y de esa manera me va a regresar un dato numérico. Vamos a ver si es cierto. Vamos a copiar con mucho cuidado la función. Ahí voy. Ahí está. La copio, me voy para acá y exactamente aquí lo pego. En L21. ¿Qué estamos haciendo de nuevo? Repito, ya no es la función promedio, es la función contar. Y la función contar nos dice, cuenta cuántas veces en este rango se repite el número 10. Así de fácil. Ahí está su rango, en la parte de abajo lo podemos ver, y el criterio es cuántos dieces hay. Si le ponemos un enter, checa que nos regresa ese valor numérico y nos indica que hay dos dieces y lo podemos ver efectivamente. Ahí están. A ver si es cierto. ¿Qué tal si yo pongo otro 10 por acá y otro 10 por acá? Muy bien, excelente. Entonces quiere decir que ahora tenemos cuatro dieces. Esa información que tú modificaste ya cambió probablemente, debe de cambiar el promedio de la asignatura, su clasificación y, en algunos casos, subir algunas décimas el promedio del grupo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que ya tengo esto, para obtener los demás valores, ¿qué es lo más prudente que pueda hacer? Pues más allá de estar copiando y pegando las mismas fórmulas, puedo arrastrar la que ya tengo aquí. Me va a dar puros cuatros porque se está repitiendo la función. Y bueno, hago lo que hizo el maestro acá de este lado, que fue editar una celda. Si yo me voy aquí y aprieto F2,
Deme ese 10, 9. Y ahí tengo el conteo de cuántos 9 hay. ¿Cuántos 8? ¿Cuántos 7? F2. 6 es F2. ¿Cuántos 5? ¿Cuántos 4? ¿Cuántos 3? ¿Y cuántos tienen calificación de 2? Obviamente, como no tengo datos de ese tipo, pues me aparecen en 0. Observa, no hay nada de eso. Pero ¿qué tal si pongo un 2 por aquí? Baja la categoría, se modifica el promedio y checa cómo se modifica esta parte. Entonces, ahí tenemos 2 nueves, ahí tenemos 1 y 2. 4 dieces, un solo 8. No tengo 7, es correcto. Y ya viste cómo aparece esta modificación. Ahora, ¿quién me dice cómo colocar rápidamente estos argumentos o estas funciones que ya están bien escritas para las demás materias? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Quién me ayuda con esa parte de manera de participación? Pues solo arrastramos de nueva cuenta hacia la derecha. Y rápidamente vamos a obtener los números. Así como me lo dijiste, arrastramos de nueva cuenta, arrastramos de nuevo las funciones ya con las opciones de adición. Y así como me lo estás comentando, necesito que me coloques esa reflexión aquí. Recuérdense que esa reflexión va para todos. Ustedes tienen que poner ahí qué es lo que sucede al momento de hacer ese arrastre de las funciones o ese copy y pega. Como ustedes lo hayan podido hacer. De tal forma que lo que vamos a ver es esto. Regresamos. Arrastramos y tenemos. Esos números refieren a cuántos dieces, cuántos 8, 7 y 6 ahora tenemos en química, en ciencias sociales, en ética y en apreciación artística. A ver si es cierto. Sí, mira, por ejemplo, tenemos, según estos son 2 dieces. Y vamos a ver, 1 y 2, perfecto. ¿Cuántos 9 tenemos? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. No tenemos un 2, no tenemos un 3, pero a ver, vamos a ponerle a ver si es cierto, si funciona, un 3. Efectivamente, tu promedio baja un poco y ahora ya se anexa un 3 aquí. ¿Ya viste? Muy bien. ¿Quién habló, perdón? ¿Cuál es su apellido? Rodríguez Martínez. Rodríguez Martínez, muy bien. Rodríguez Martínez, Aletvia. Perfecto, Aletvia. Pues ahí está ya. ¿Sale? Muy bien. Entonces, una vez que ya obtenemos ese dato, ya lo demás ya es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente seleccionamos las columnas que tenemos con esos datos numéricos y aplicamos el tema de las barras de colores, ¿verdad? Formato condicional. El formato condicional lo pudiste haber aplicado a través de relleno degradado. Observa cómo van cambiando los colores. Obviamente, las celdas que tengan mayor número son aquellas quienes van a tener el color prácticamente lleno en toda la celda, y aquellas que no tienen nada o tienen poco, pues son a las quienes no se les dibuja ningún color o apenas tendrán una rayita por ahí, una barrita de color, como lo estás viendo ahí en el número 1, en el número 2, etcétera. Muy bien, pudiste haber aplicado estas o estas también son válidas, nada más que la diferencia es entre estas es relleno sólido, es decir, se llena todo, toda la franja de un solo color, y esta es degradado. En la parte de la derecha aparece como que un fondo blanco por ahí, que se va difuminando hasta llegar a un tono más oscuro. Nada más. Si sigues la secuencia de la actividad, es así. Selecciona primero esta columna, nos vamos a formato condicional, perdón, sí, formato condicional, barra de datos, y escoges el color verde. Si tú escogiste algún otro color o personalizaste algún color de tu agrado, no hay ningún problema, ¿sí? También esa parte ahorita la vamos a explorar. Si voy siguiendo las indicaciones, bueno, ya está el verde, ya lo vi. Ahora selecciono el rango de M21 a M29 y aplico el color azul. Ahí está M21 a M29 y aplico el color azul. Selecciono este y según el profesor me está indicando que es como un rojo.
Entonces vamos para acá. Y es este. Ajá. Es púrpura, según esto, ahí está. Púrpura. Ajá. Me voy para acá. Igual, barra de colores, checo cuál es la opción. Amarillo. Ok, vamos con el amarillo. Y ahí está. Ahora, por ejemplo, se me ocurre estar trabajando uno personalizado. Selecciono toda esta columna, me voy a formato condicional, barra de datos, más reglas, y aquí es donde tú puedes modificar los colores. Si tú te vas a esto que dice color y no encuentras alguna opción de tu interés, te puedes ir a más colores. Y en más colores estándar puedes modificar aquí el color a tu agrado. Por ejemplo, puedes colocar este verde, fluorescente, lo aceptas y ya lo tienes. Pero aquí cuidado, porque este, como es un relleno sólido, lo que estás trabajando es un relleno degradado, hay que modificarlo. Relleno degradado. Después aquí donde dice sin borde, nota que hay un pequeño borde del mismo color, muy delgado, pero sí existe. Sí hay un borde. Entonces hay que ponerle borde sólido del mismo color. El color que acabas de ingresar está acá abajo. Siempre los colores personalizados se colocan aquí abajo. Y ya lo aceptas. ¿Ya viste? Y ahí tienes tu propio color a tu gusto. ¿Cómo fue? ¿Me lo vuelve a explicar? Claro, selecciono. Formato, barra de datos, más reglas. Escojo un color de mi agrado. No existe aquí el color de mi agrado. Me voy acá. Estándar. Y ahora que sea, por ejemplo, este de aquí. Lo acepto. Que no se me olvide que es un relleno degradado para que siga con la misma, tonalidad, con los mismos degradaditos. Ahí está. Borde sólido del mismo color. Lo acepto y ya quedó. Ahora, bueno, por ejemplo, sigo con algunos que ya están aquí. Voy a poner este. Y acá se me ocurre poner este que no hemos puesto, que es como metalizado. Ahí está. Y finalmente nos vamos a este, donde voy a, de nueva cuenta, a personalizarlo. Formato condicional, barra de datos, más reglas. Ahora lo vamos a poner negro. Relleno sólido, no, degradado, con borde, y ahí está el negro. Listo. ¿Ya viste? Ahí ya tengo mis colores completos. ¿Esto qué quiere indicar, profesor? Esto indica, bueno, que si tú cambias relativamente las columnas de nuevo, 5, 4, 7, 7, 6, o un 3 y aquí un 6, ve cómo todo se vuelve un efecto dominó. Se cambia el promedio de la asignatura, el estatus, obviamente tu promedio general se modifica y todo este estándar va cambiando. Ahora sucede que tengo más números, tengo más dieces, sí, tengo 3, seguido de los 7, que tengo 2, y de cada uno de los demás, es decir, de 9, de 6, 5, 4 y 3, tengo una calificación por alumno de ese tipo. Pues todo se modifica. No sé si hay alguna duda con esto, chicos. Si se haya comprendido. Ninguna. Ok. Perfecto. Cerciórense que todo esto también diga Arial, no se les olvide. Todo debe ser sobre la tendencia de Arial 9. Muy bien. Bueno, pues ya que tenemos esto, pues prácticamente ya tienes el 80% de tu práctica. Solamente nos falta nuestro gráfico, que viene aquí al final, ¿sí? Y para hacer nuestro gráfico, así que nos quede bien bonito, ¿verdad? Como está aquí al final, pues debemos de hacer estos cambios primero. Primero seleccionamos de B31 hasta T51. ¿Ah? Ahí está T51. Lo hago un poco más pequeño para que veas la magnitud del trazo. Ahí está.
Todo eso se va a combinar. Le aplico aquí combinar. O botón derecho combinar, es lo mismo. Y ahí tengo. Tengo una celdota tamaño jumbo. Esa celdota me va a servir precisamente para colocar mi gráfico. Si tuvieron problemas para su gráfico, es algo muy sencillo. Primero, la recomendación es, seleccionate los promedios. Los puros promedios. No selecciones la línea de arriba para nada, ni mucho menos la de abajo. Solamente la pura línea de los promedios. Después, con la tecla control, sin dejar de soltar la tecla control, seleccionas los títulos de acá arriba, los títulos de las asignaturas. Eso lo hice con la tecla control sostenido, de tal forma que voy a ver esta zona sombreada y esta también. Recuerda que control sostenido, si no tienes idea, acá en tu teclado aparece, por ejemplo, teclado de un PC. Vamos a hacerlo. Abrimos este, por ejemplo. Ah, bueno, aquí está. Vamos a lo grande. Esta es la tecla control. ¿Ya la viste? La que está en la parte inferior izquierda. Ya sea que diga control como tal o dice CTRL. Tú aprietas esa tecla. Y al momento de que la aprietas, pues lo que hay que hacer es seleccionar las columnas de los nombres de las materias y ya sueltas la tecla, de tal forma que si tú te vas a insertar gráficos recomendados, pues vamos a ver esta, que es la que necesitamos, que es la misma que viene ahí en tu práctica. La seleccionas, la aceptas y ya la tienes. ¿Problemas con insertar el gráfico, chavos? No, profesor. Ok. Nos vamos hacia abajo. Y extendemos el mismo. Hacia la derecha. Y hacia abajo. Ya quedó. Una vez estando así tu gráfico, ya vamos a realizar ahora los cambios correctivos, ¿no? Vamos a tenerlo así tal cual como se mencionó acá, ¿no? Está por acá. ¿Sí? Voy un poco más hacia arriba y nota que el gráfico ahorita, el que tenemos, está, pues la verdad todavía le falta edición. Está el gráfico, sí, pero no solamente se cuenta con que esté, tenemos que hacerle cambios de edición, y son colores difuminados, arriba los promedios, el título ligeramente más grande, el logotipo del colegio y los nombres de las asignaturas. ¿Sale? Pues vamos, primero vamos con el título. Selecciono o un doble clic y empezamos a cambiarlo. Le decimos que esto es proyección gráfica de aprovechamiento del grupo. Listo. Ya que lo tenemos ahí, seleccionamos el título. Nos vamos a inicio y aquí puedes ponerlo en negrita y más grande. 1, 2, 3. Con 20 es más que suficiente. Y muy bien, ya tenemos esa parte. Ahora vamos con las barras. Para cambiar las barras, ya sea que tengas esta columna aquí, si no la tienes, nada más es cuestión de aplicarle botón derecho del mouse a cualquier barra y te vas a dar formato de series, serie de datos, y ya te vuelve a aparecer. Una vez que te aparezca, entonces haces un clic izquierdo sobre cualquier barra, preferentemente en esta, que es la del área de matemáticas, para cambiar una por una. Nota que esta nada más aparece en estas puntitas azules. Las demás ya quedan sin seleccionarse. Eso es importante porque los cambios van a repercutir nada más en esta. Entonces, si tú te vas acá a la herramienta que trae botecito de pintura, relleno y borde, entonces en relleno vamos a cambiar ahora a relleno degradado. Nota que aparece ya difuminado el color. Pues al aparecer así difuminado, nos vamos un poco más hacia abajo y estas puntas de flecha las vamos a quitar. Seleccionamos una y con esta la quitamos, esta otra la quitamos, esto lo ponemos más para acá,
esta un poco más hacia la derecha, y entonces esta punta de flecha la modificamos de acuerdo al color de acá. Aquí seleccionamos el color verde y mira, ahí tienes el mismo color que está en la parte de acá. Si ya aprendiste a hacer eso, bueno, pues lo demás ya es más fácil. Le das clic a la siguiente barra, seleccionas relleno degradado, te va a aparecer por ende el mismo color, ajá, y lo único que hacemos nada más es modificar el color de aquí. Es azul, entonces nos vamos acá al azul. ¿Sale? Y ya quedó. De este lado es este color, relleno degradado. Clic aquí en esta flecha, en esta punta de flecha, y sucede que ese color no está aquí, ¿lo viste? No existe, no está. Me tengo que ir a más colores, y en estándar ya lo puedo personalizar, y es precisamente este. Es lila, ahí está. Acepto y ya quedó. Ahora me voy con el naranja. Clic aquí, degradado, acá, naranja, ya quedó. Clic acá, degradado, punta de flecha derecha y modifico a verde. No es necesario irme acá, y el verde ya lo traigo aquí. De nuevo voy ahora con este color, degradado, clic acá, ahí lo tengo y ya quedó. Y ahora voy con el rojo. Voy a hacer un error. Clic y rojo, ahí quedó, mira. Si tienes este error es porque estás poniendo el color de este lado. Recuerda que este queda blanco y este es rojo. Finalmente este, que es con azul metálico, metalizado, que más o menos vendrá siendo... Vamos a dejarle este. Ajá. También lo puedes personalizar, ¿eh? O sea, te vas aquí, más o menos será, no sé, este... o este, y ya queda. Y luego el negro. El negro ya también lo tienes acá. Degradado, clic, negro, y ya quedó. De tal forma que ya todos los colores ya están puestos en las barras. Ahora lo que voy a hacer es cerrar la parte de acá arriba del relleno, irme a borde, y en línea sólida escoger el color negro o un color de tu preferencia, para que en la parte de abajo elevemos un poquito el ancho. Vamos a ponerlo con 3. Pero checa, si lo hago, nada más lo haría para esta. Ajá. Tendría que mejor dar un clic afuera y un clic adentro para que ese cambio repercuta en todas las demás columnas. Entonces, de nuevo aquí, en borde, ahí está negro. Ajá. Y ya lo modifico aquí hasta 3. Y ahí está. Clic afuera y entonces ahora sí, ya todas mis columnas ya aparecen con las líneas delimitadas de color negro y sus colores degradados. No sé si hay alguna duda hasta aquí, algo que quieran comentar. No, ninguna. Perfecto, muy bien. Vamos en la zona de arriba. Para tener o ajustar esta partecita de aquí, recuerda que ahí se están mostrando unos promedios, ajá, en la parte de arriba, bueno, en lo que se retroalimenta ahorita, ya lo checamos. En la parte de acá arriba se están retroalimentando esos conceptos, de tal forma que pues se vea lo mejor posible, ¿no? Que es esta parte de acá. Estos. Ajá. Esos son los elementos que sí necesitamos que aparezcan por arriba, por encima de cada una del techo de las gráficas. Entonces, eso nada más son los promedios, son estas partes que queremos que aparezcan. Entonces, ojo, en cualquier parte con botón derecho del mouse sobre su gráfico, chavos, clic aquí por ejemplo, me voy aquí y le doy clic donde dice agregar etiqueta de datos. Aquí le pones un clic e inmediatamente te va a aparecer los números. Esos números, igual como me dice el profesor, es Arial. Y regálame 2 eventos de tamaño, hasta que llegue a 10,5 o 10.5, para que también no estén muy grandes.
Una vez que ya los tenemos así, pues bueno, ahora viene la autoforma. La autoforma ya la tengo que hacer sobre cualquier número, que está aquí arriba. Botón derecho del mouse, me voy a cambiar formas y aquí aparece la que yo te estoy poniendo. Tú puedes cambiar, si quieres alguna otra, la puedes modificar. Es esta la que yo utilicé. Checa cómo aparece. Se reduce de nuevo un poco el tema de los números. Incrementalo. Ponle un efecto de relleno. Puede ser, no sé, un amarillo o un gris. Lo pones en negrita. Todo Arial. Y ya finalmente, si quieres cambiar también la fuente, también lo puedes realizar sin problema. Lo puedes dejar en blanco. Y podemos dar en formato una línea de contorno amarilla. Ajá. Podemos darle un poquito de más grueso. Y podemos dar ese color amarillo. De tal forma que una vez que ya haya puesto estos indicadores, pues ahora lo que me queda nada más es aplicar derecho en cualquier parte del gráfico, botón derecho, y colocarle un formato. Aquí está, formato del área de gráfico, que es el último icono que está hasta abajo. Me abre de nuevo la columna, le voy a relleno, y en relleno degradado ya empiezo a realizar mis cambios. Aquí este color, por ejemplo, que sea, no sé, algún color gris, vamos a ponerle este naranja, y este que sea un azul, o si no un azul, puede ser un, en más colores también puedo encontrar algunas otras tonalidades que puedan ser un poquito interesantes, este así, y este tal vez un verdecito, ¿sale? Y ahí lo tenemos. Ahí tienes los colores. Los números que no se ven bien, bueno, pues ponlos en negrito. Ya finalmente para que se vean más nítidos. ¿Vale? Y así prácticamente ya estás terminando tu gráfico. Ya nada más falta tu imagen. Tu imagen del logotipo del colegio. Que si alguien va a realizar algún cambio importante todavía en sus gráficos, bueno, les voy a compartir en su Classroom. Les voy a dejar aquí donde dice uso de reglas de validación, voy a editar y les voy a asignar las imágenes que yo mismo ahorita voy a utilizar para ponerle en el gráfico y para crear la vista previa del documento. ¿Sale? Son estas dos. Se las comparto por si alguno de ustedes gusta descargarlas y ponerlas. ¿Sí? Pues nada más tendrías que hacerlo el día de hoy y ya quedó. Observa, para insertar esas imágenes es muy sencillo. Insertas ilustraciones, imagen de dispositivo, no en línea, ya no en línea, porque si no, pues nos inserta un fondo blanco en esas ilustraciones y la idea es que convivan sin ese fondo blanco, ¿no? Entonces descargas previamente las imágenes a tu dispositivo o a tu PC, te vas a donde las descargaste, abre ese lugar y ahí vas a encontrar. Este aparentemente tiene fondo blanco, pero no lo tiene. Mira, si tú lo insertas, esta es la que te estoy compartiendo, ¿no? La idea nada más es colocarla más o menos en este punto, en este tamaño, para que conviva en relación al texto que tenemos acá, ¿no? Al título. ¿Sale? Muy bien. A esta imagen no basta solamente con ponerla ya. Ya te lo había dicho por acá. Hay que ponerle un efecto. Entonces, si yo me voy a formato, puedo ponerle este tipo. Aquí puedo manipular un poco el color. Puedo ponerle un efecto de imagen de tal manera que sea un iluminado. Puede ser este amarillo. Y puedo hacer alguna corrección de tal manera que quede un tanto más nítido. ¿Sale? Y ya. Con eso ya tengo ahí mi gráfico, de tal manera que, pues bueno, ahora en la parte de adentro, ¿sí? Nota dónde está el cursor, simplemente me desplazo con las flechitas derecha, perdón, de arriba abajo, me voy acá, donde está toda esta celda combinada, y aquí puedo poner un color.
¿Sabe usted? Un color negro, un color amarillo, uno de los que utilicé en la gráfica, etcétera, para recargarlo un poquito y de esa manera hacer más clara la gráfica que tenemos ahí. ¿Mm? Bien, chicos, dudas, preguntas, aprovechen de una vez. Si hay alguna duda, de una vez, pregúntenme, por favor. No sé si quedó claro. Todo claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro gráfico. Si quieres, pues bueno, esto ya lo puedes incrementar un poco con unos dos elementos, ponerlo en negrita, también igual Arial. Lo puedes hacer. Y el eje de las Ys de la misma manera, ¿no? Le puedes poner un tamaño de 10 con Arial. Y ya quedó. No se recomienda que se suba tanto, porque si no, el tamaño de las gráficas pues, se va a ver afectado, ¿no? Vamos a ver si es cierto, si funcionan las gráficas. Vámonos sobre el tema de TIC. Bueno, de matemáticas. Vamos a decir que en matemáticas este grupo salió muy bajo, ¿verdad? Tiene promedios muy por debajo del estándar. Y así. Vamos a ver que su promedio ya cambia drásticamente. Su clasificación igual, su promedio, el acomode de los colores también, y la gráfica, por suponer, ¿verdad? Ya no está hasta acá, ya se hizo más pequeña. Entonces, la gráfica funciona de manera adecuada. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que terminamos, esta columna hacia la derecha, esas columnas que están en blanco, pues ya no las vamos a ocupar. Ya no tienen razón de ser, por ejemplo. Y se nos pide conocer la forma de cómo ocultarlas. Pues muy sencillo. Si tú seleccionas la columna U y desde tu teclado, vamos a poner otro teclado porque si no este se me vea, se va muy feillo. Vamos a poner teclado. Vamos a ver este si no se mueve aquí. Ok, a ver. Ok, bueno. Tienes que presionar la tecla Control y Shift. La tecla Shift es la que está precisamente acá arriba. Tienes que presionar estas dos teclas, Control y Shift, para que después aprietes una vez la flecha a la derecha, ¿verdad? Flecha a la derecha. Ahí está, Control, Shift, flecha a la derecha. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Ahí presiono Control, Shift, una vez flecha a la derecha. Suelto y todas estas columnas de color gris se van a dibujar. Todas las columnas de Excel que están a la derecha se van a dibujar de este color. Sucede que la última columna es XFD. Entonces, si yo le pongo derecho y le pongo ocultar, inmediatamente aparece así. ¿Ve usted? Ojo, no se borran. Se esconden, se ocultan, no se borran. Bien, en la parte de acá abajo, si hicimos eso con las columnas, también lo podemos hacer con las filas. Es la misma situación. Marco la línea 53 y aplico Control Shift. Y una vez presionadas esas dos teclas, una vez fléchala hacia abajo, se va a seleccionar hasta la última fila que tiene Excel, que es la 1.048.576. Es esta. Con derecho, igual oculto. Y ahora sí, nada más me queda mi puro contenido. Ya no queda nada más, ni en los extremos, ni en la parte de abajo. ¿Ok? Muy bien. La idea es ahora seleccionar toda la información que tenemos aquí, hasta aquí, todo completo así como aparece, y empezar a desarrollar la cereza del pastel, la última parte, que es configurar de manera adecuada el documento de Excel. Para hacer eso, me voy ahora a disposición de página, área de impresión, y lo primero que hago es establecer área de impresión. Aparentemente tú vas a ver que no sucede nada, pero sí sucede algo, sí sucedió. La máquina en automático marcó todo esto con un marco verde, esto que estamos viendo aquí. Ajá.
y a lo sombreo de tal manera que todo lo que voy a mandar a imprimir es lo que estuve sombreando y ajustando aquí. Ahora lo que me resta hacer es entrar a esta zona que se llama configurar página aquí en este cuadrito pequeñito y hacer los ajustes correspondientes. Ojo con estos ajustes, chavos, del 412, porque los voy a revisar. No solamente vale con que el documento ya esté bien hechecito en términos de fórmulas, funciones, reglas, formato condicional y la gráfica. No, también voy a revisar esto que es muy, muy, muy importante. Entonces, primero, la página debe estar orientada de forma horizontal. Es decir, por la disposición de la naturaleza de información, es mejor verla así que vertical, por el tamaño con el cual estamos trabajando. Entonces es horizontal. Luego, debemos ajustar 1 páginas por ancho de alto por 1. Ajá. Con estas dos opciones es más que suficiente. Por si mandas ahorita a imprimir rápido, ya todo se ajusta a una sola hoja de manera horizontal. Pero faltan más cosas. Falta añadir nuestro logotipo de colegio, el nombre de la institución y algunas cosas que hacen falta. Entonces continuamos. El tipo de tamaño es carta, preferentemente que sea oficio, que no sea carta. Si no tienes oficio, bueno, pues déjalo en carta. Pero si estás en inglés y dice letter, letter es carta, oficio es legal. Entonces déjalo en legal. Márgenes, no movemos nada aquí. Lo único que hacemos nada más es clic en horizontal y verticalmente. Con eso estamos ajustando, centrando la información que tenemos aquí de Excel. En el encabezado y pie de página, estos dos botones los vamos a mover. Ajá, los vamos a adecuar. En personalizar encabezado lo que hacemos es de que en esta sección izquierda, derecha, centro, los vamos a utilizar. En la sección izquierda vamos a añadir la imagen. Puede ser alguna de las dos imágenes que descargaste de aquí de Classroom. Ya te las puse aquí, ya te las compartí. Si alguien gusta trabajarlas, sin ningún problema, nada más es cuestión que las descargues en tu PC y ya las adecuas acá. Entonces, supongamos que ya lo hiciste. Te vas aquí donde dice insertar imagen. Ahora te vas a donde dice examinar. Y en examinar la buscas. Si tienes las dos y esta ya la usaste, pues escógete esta. No va a aparecer como en Word. Si algunos de ustedes creían que aparecía como en Word ahí la imagen tal cual, de forma visible, no. Aparece así, Excel así lo atrapa. Ahí me está diciendo que, bueno, ya tiene una imagen que ya tú la escogiste hace un momento. Lo que hay que hacer ahora es hacerla un poco más pequeña. Nos vamos a este icono. Y en este icono que se llama formato de imagen, este de aquí, modificamos del 100%, lo bajamos a un 20%. ¿Por qué un 20, profe? Porque sucede que la imagen está muy grande. La imagen está enorme. Entonces lo que estoy haciendo es modificar un poco el aspecto del tamaño, de la escala del archivo. Si tú tienes esa parte, ahora, al momento de que tú le diste un clic acá, después de poner 20, y le das un clic acá, todo esto automáticamente se modifica. Ya no tienes que realizar ningún cambio. Nada más pones ese 20 y se acabó. Regresas con aceptar a este punto. Y en la sección central ponemos los datos de la escuela, que es Colegio de Bachilleres. Enter. Plantel 16 Tláhuac. Aguas ahí con la información y los acentos también. Sería muy bueno que los checaran. Después aquí un enter y terminamos con Manuel Chavarría Chavarría. Y en la sección de acá ponemos la fecha. La fecha no te molestes en escribirla. La fecha la puedes poner aquí y se actualiza inmediatamente. Va a aparecer Ambersal fecha, no importa. Ahorita ya después ya se actualiza sin mayor problema. Ahora procedemos a realizar cambios tipográficos. Seleccionamos esto. Nos vamos a la letra A que dice aplicar formato de texto. Y cambiamos. Que sea Arial. Negrita 14. Y ponemos el color verde.
Todos van a quedar en Arial negrita 14. Lo único que vas a cambiar nada más es el color. Lo aceptas y ya está. Igual acá. Seleccionas. Letra A. Negrita. Arial 14. Y café, por ejemplo. Aceptas. Aceptas. Y mira. Ya lo tienes bien hecho, Carlos. Personalizo el pie de página. Pero antes de, para continuar, ¿algún problema con este cambio que estoy realizando? ¿O con los cambios que hice? ¿Dudas, dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Finalizo con la parte de personalizar pie de página, colocando aquí el nombre, nombre completo. Lo voy a revisar esta parte, por favor, es importante que lo tengan. Porque luego existe el problema que reviso, por ejemplo, el Classroom de Israel Alejandro. Al descargar su material y a ver la vista previa de, sucede que aparece un nombre completamente distinto a. Entonces, pues como que nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Todo debe estar sujeto al nombre de la persona. Si no, pues ya empezamos a bajar drásticamente puntos. Bien, aquí ponemos grupo 412. Y de este lado, página. Dos puntos, también la página no le pongas uno, simplemente aquí, un clic y ya lo tienes. Hacemos cambios de tipografía, seleccionamos negrita 14 Arial, como me dijo el maestro, cambio nada más los colores. Se va a poner este azul, igual acá, Arial negrita 14. Cambio a, no sé, este naranja. Y este lo vamos a dejar así en negro. Acepto. Ya que lo tenga acepto, checa, no importa que se encime el nombre con el grupo. Eso es porque la vista previa de la hojita que tenemos aquí es muy pequeña. Ajá. Pero si yo le pongo vista preliminar, ahí tenemos ya el documento tal cual como me lo tiene que presentar el alumno. ¿Mm? No sé si hay alguna duda, preguntas generales de este documento. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, bueno, entonces parto de la idea que así como está este documento, así lo voy a ver. No vale la pena poner 2, 4, 3, 1, ¿por qué? Porque voy a revisar, repito, las funciones. Las funciones es lo que a mí más me interesa, precisamente Excel, esa es la libertad de trabajar con funciones. Si el alumno de repente, por el hecho de que me entrega las cosas, ahí se va, le pone, no, pues le voy a poner 2, 4, 5, 0, 9 o 6, o nada más le pongo números para que vea que el profe, pues cómo se incrementan los números, los colores, ¿no? Ok, estoy de acuerdo, no hay problema. La cosa va a estar de que incluso si aquí hasta llegas a poner un promedio X, yo lo que voy a hacer al descargar todos sus archivos es poner, a ver, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y luego me percato, ¿y qué hubo? No hay cambios. Ah, entonces si no hay cambios, es porque tu documento está mal hecho, no sirvió entonces la explicación, no sirvió el hecho de hacer los videos. Entonces lo que yo debo de ver es esto, cada vez que yo cambie una columna que yo seleccione, 10, 4, 7, 7, 7, todo esto se debe de modificar acá inmediatamente y el gráfico, ¿sale? Esto no me interesa, esto no sirve, esto aquí claramente se nota que el chico, la chica, tuvo problemas incluso desde semestres pasados, porque pues bueno, no ha sabido trabajar fórmulas y funciones todavía, ¿sale? Entonces, la idea pues es hacer las cosas bien, ¿sale? Para que no tengamos mayor problema, ¿vale? Entonces, ¿no hay duda? ¿Todo bien? No. Sí, pero me sentaba bien. Ok, entonces eso es lo que no quiero recibir, ¿sale? Bien,
Ok, cerramos, damos carpetazo a este asunto. Yo le pongo ahorita no guardar. Y entonces, repito, en tu Classroom voy a recibir ese archivo de Excel y este documento de Word, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí quedamos en que debemos de poner una reflexión en torno a lo sucedido con el arrastre de esta función y colocar aquí la función promedio. Es lo único que estoy solicitando. Entonces son dos entregas para la semana 2. ¿Sale? Muy bien. Una vez terminado esto, entonces ahora sí, ya se liberó dentro de nuestro material la semana 3. Y aquí sí la semana 3 es la que ustedes van a estar haciendo pues, prácticamente de tarea, ¿verdad? Esto de Excel, necesito que hoy todavía, si alguien lo va a estar adecuando, trabajando, que me lo entregue hoy a más tardar a las 12 de la noche, ¿sale? Ya para finalizar esto, ¿ok? Yo en un momento más les pongo el video. Es más, les voy a dar chance. Todavía hasta el día de mañana martes, todo el día, hasta las 12 de la noche, ¿sale? En lo que se hace el video, porque se tarda en hacer los videos. Entonces, hoy en la tarde, noche, ya estarán tus videos. Y ya para mañana ya te pones a trabajar todo el día. Pero también chequemos aquí un poquito el tema de la de nuestro calendario escolar. Ya hoy estamos a 22 estamos aquí, y el próximo lunes ya comienzan las vacaciones de Semana Santa. Entonces no nos vemos nosotros hasta el día 12, pero nosotros del 12 al 16 ya tenemos que tener nosotros como docentes ya evaluaciones, porque ya las tenemos que subir al sistema. Entonces la idea, chicos, es de que desde hoy, esta semana, yo ya empiezo a revisar algunas cosas, ajá, de tal manera que el 12 yo ya les traiga presente sus evaluaciones, sus calificaciones. Por eso es de que con este archivo que está aquí, con esta semana 3 que tenemos acá, con la semana 3 yo termino de evaluar. Entonces esa tarea yo te voy a pedir que me la subas a más tardar entre el día lunes o martes. Anótalo si gustas, por favor. El día martes 30 ya debe de estar, o el día 31 todavía te pongo, el día 31, que es miércoles, a más tardar, ya tiene que estar esa tarea, esa actividad, ¿sale? Que es la que está en la semana 3. Anótalo, por favor, para que no se te olvide. Entonces, si nosotros nos vamos a esta semana 3, vemos que tenemos que reflejar varios aprendizajes. ¿Qué es una vista de esquema en Word? Aquí traigo con ustedes algunos videos e información relativa a este tema. ¿Qué es la vista esquema? ¿Qué implica la creación de índices o tablas dinámicas? Bueno, índices o tablas, que reflejen resúmenes. Y índice o tabla de ilustraciones también. Una vez que conozcamos estos tres conceptos, en la parte de abajo, pues ya se despliega la práctica. Práctica 3, que también viene muy de la mano. Viene muy, muy, muy de la mano el tema, de tal forma que lo que vamos a hacer es hacer un reconocimiento primeramente de los videos, que es la parte que más me funciona, y poco a poquito ustedes tendrán que leer para darle continuidad a esto. ¿Sale? Si hay alguna duda, ustedes ya nada más es cuestión de que me busquen por Facebook para irla resolviendo y que me lo entreguen a más tardar el día miércoles. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos para acá atrás. Y empezamos con el tema de vista de esquema. Dice, saludos chicos. El concepto de vista de esquema en el procesador de Palladium Word es muy útil cuando se trata de organizar ideas generales en un texto que comprende gran magnitud de información, como pueden ser tesinas, documentos científicos, libros, etc., clasificando los títulos de los temas y subtemas. Con ello, cualquier usuario aprende a distribuir en diversos niveles de profundidad el contenido textual y de imágenes, para con ello establecer la estructura general de un documento cualquiera. Es importante reconocer que mediante esta herramienta podemos ordenar dichos títulos empleando los iconos de subir o bajar nivel, más o menos, para ocultar o mostrar contenido. Vamos a ver cómo se hace esto a través de un video. Es muy sencillo el videito. Se los voy a compartir aquí. Es de un español.
Entonces dejen nada más, lo abro en YouTube y ahorita en un momento se los comparto. Sale, vamos a empezar. Detengo. Y compartimos una pestañita. Pongan atención, por favor. Bueno, voy a intentar explicaros la vista esquema dentro de Microsoft Word. Imaginaos que tenemos que hacer una especie de documento. En ese documento tenemos que hacer varios apartados. Entonces, una de las formas de hacerlo es en la vista esquema. Si nos vamos a vista, aquí tenéis la opción de vista esquema. Le pinchamos. Fijaros que se ve una especie como cuando vimos las numeraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer zonas. Voy a enter. Voy a hacer, por ejemplo, la comunidad de Extremadura. Cáceres, bueno, y aquí escribo algo de Cáceres, por ejemplo, provincia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo escribo el esquemático. Y aquí pongo Badajoz. Y aquí escribo provincia de, y escribo. Bueno, y en otro apartado, por ejemplo, puedo poner Andalucía. Perdón, y Sevilla, y escribo. Bueno, vale. Fijaros, yo tengo aquí en la parte superior varias opciones. Veis que pone aquí más y menos, es para extender. Y también tengo niveles, entonces fijaros el nivel. Todo esto aquí estaría dentro de las zonas, entonces selecciono tabulador, ¿vale? Cáceres y Badajoz, lo que he escrito, está apartado aquí. Y el tabulador estaría dentro de Extremadura. ¿Lo veis? Y este texto de aquí estaría dentro de Cáceres. Podría hacerlo así con el más y el menos. Fijaros. Vaya hombre. Pero bueno, esto es para extender. Doy al tabulador. Eso es. Si estoy aquí y doy al más o el menos, ¿os dais cuenta cómo extiende o no un apartado? Si por ejemplo yo di Extremadura y pongo menos, me lo... me cierra, por decir de alguna forma, sus contenidos, ¿no? Entonces, ya Cáceres, más, me va extrayendo, ¿no? Bueno, entonces fijaros, con más y menos es como abrir la pestaña o cerrarla, para hacerlo más grande o más pequeña. Ok, pues bueno, esa es la parte que quería que vieran nada más. Ahorita lo demás nosotros lo vamos haciendo poco a poco. Aquí, bueno, la persona está colocando algunos textos como ejemplo para que vean la forma de cómo extender, trabajar el nivel más menos para poder ocultar o poder mostrar texto en la versión de esquema de Word. Entonces, bueno, les voy a pedir a quienes tengan la oportunidad de seguirme, descarguen el material, por favor, que les estoy poniendo en la práctica 3, aquí en la semana 3. Por favor, descarguen este material para que lo vayamos haciendo paso a paso, algunas cosas que necesitamos empezar. ¿Sale? Nos dice, el objetivo del estudiante es aprender a manejar la vista esquema del procesador de palabras Word, incorporando texto prediseñado a la vez que se definen viñetas de orden numérico con una serie de temas, subtemas en distinto orden de profundidad, insertando texto, imágenes y tablas provenientes de variados archivos, previamente investigados, redactados y almacenados en una carpeta creada por el usuario final, para consolidar un documento funcional, ordenado y de relevancia científica. Las instrucciones, dice, el estudiante, ya que está en su equipo y de forma individual, pues deberá seguir los pasos que se presentan a continuación, ¿verdad? Primero, si nosotros abrimos Word, ¿verdad? Abrimos el procesador de palabras Word. Ábranse una hoja nueva y recuerda que aquí en diseño tenemos algunos elementos, por ejemplo aquí para trabajar colores, espacio, marcas de agua, disposición, vamos por acá, vista. Profesor. En vista, sí, te escucho. Me está compartiendo pantalla. Ah, ok, voy para allá. Cierto. Ahí voy, y ya quedó.
Muy bien, ahorita en un momento más ya estará. Bien, ahora sí ya están viendo el documento de Word. Ok, para empezar a trabajar, primero ubico el puntero en el menú Vista, aquí. Y en Vistas vamos a ver el modo lectura, diseño de impresión, que es el más usual, es el que más utilizamos nosotros para crear los documentos. Diseño web y, entre otros, está de este lado la vista esquema. ¿La viste? Si le das un clic, aparece algo similar al video, donde la vista esquema cambia y aparece una barrita pequeña, donde aparecen algunos niveles, etcétera, mostrar documentos y cerrar vista esquema. Entonces, una vez posicionado en ese punto, continuamos la lectura del material, que nos dice así. Que estamos por acá. Muy bien. Una vez redactado en la vista esquema, en temas y subtemas de distinto, deberás aplicar la tipografía que compete. Aquí está cierta tipografía, que bueno, eso ahorita más adelante lo vamos a ver, pero lo que nos interesa es que dentro de esta vista de esquema, estos componentes, esta información que está aquí, la empecemos a colocar. El tema o el documento que vas a desarrollar tiene que ver ahora con el ámbito del universo. Vamos a hacer una investigación relacionada con este tema. ¿Qué tanto conoces del universo? Cuerpos estelares, estrellas, planetas, satélites, cometas. Es un documento que sí va a estar un poquito amplio en términos de desarrollo, pero si vas siguiendo la práctica, no tienes ningún problema. Bueno, vamos a empezar. Primero colocamos, número uno, ¿qué tanto conoces del universo? Entonces, número uno, ¿qué tanto? A manera de pregunta, ¿qué tanto conoces? Sí. Del universo. ¿Ok? ¿Sí vamos bien con el tema de la vista esquema, chavos, quienes me van siguiendo? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Okay. Número 2, ya que tengo ese título ahí, vamos con el 2, dice cuerpos estelares. Número 2, cuerpos estelares. Lo que estoy colocando son los subtítulos principales después de lo que va a venir. Número 3, estrellas. Número 4, planetas del sistema solar. Número 5, satélites naturales. Satélites, abusados ahí con el acento, naturales. Ahí está. Luego, cometas, meteoritos y asteroides, que es el último punto. Cometas, meteoritos y asteroides. ¿Sale? Ya quedó. Esto que acabamos de ver aquí está en el primer nivel de profundidad. Ajá. Primeros subtítulos. Todos estos están dentro del primer nivel de profundidad. Son nuestros subtítulos principales. Ahora, vamos a empezar a añadir algunos elementos que están dentro de los componentes que hace un momento estuvimos haciendo, que son estos. Por ejemplo, aquí en la tabla podemos ver qué tanto conoces del universo. Y tenemos subtemas que aparecen de qué es, comprensión de la estructura, teorías fundamentales, tipos de galaxias. Pero esos están inmersos dentro de este elemento. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es hacer un enter y, como decía la persona, hacer un tabulador e inmediatamente aparece ahí un poco más alineado a la derecha. Entonces, esto es 1.1. Aquí voy a borrar, voy a colocar 1.1, espacio, y es colocar qué es. ¿Qué es? Ajá, cierro ahí. Doy un enter y sigo la misma dinámica. Las viñetas en automático se van presentando. Ya está qué es, luego sigo con la parte de comprensión de la estructura. Comprensión de la estructura. Enter. Nota cómo la viñeta nos va acompañando. Teorías fundamentales. Espacio. Teorías fundamentales. Enter.
tipos de galaxias, tipos de galaxias, enter, formación, enter, evolución y tendencia futura, evolución y tendencia futura. Aquí nada más los acentos, por favor, lo podemos hacer con botón derecho para que quede bien, o la palabra que está mal escrita en automático la corrija. Bien, esto quiere decir que si ahora nosotros quitamos, quitamos ese nivel, ¿verdad? Nos vamos aquí, reducimos con este símbolo, en automático, pues ya se reduce la información, se esconde lo que está dentro de este subtema principal que tanto conoces del universo. Si le cliqueo aquí, con un doble clic, automáticamente se desglosa, ¿sale? De esa forma, así es como va quedando. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok, recuerden nada más, ahorita estamos en tema de ir capturando, ¿verdad? Los tengo aquí como de capturistas alumnos. Muy bien. Pasa lo mismo igual con lo de abajo. Tengo que dar un enter ahora en cuerpos estelares. Ahí tengo cuerpos estelares. Y apretar una vez tabulador. Tabulador ya sabes cuál es. No se te olvide. A ver, maestro, ¿qué es eso de tabulador? Está hablando tabulador, cosas raras. No, tabulador es este, mira. Este icono. Este que dice tab. No sé si lo ubiques ahí en la imagen. Si ves el que dice tab con una flecha izquierda y una derecha. Esa es la tecla tabulador. Esta, la que está arriba del bloque mayúscula o caps lock. Ese es tabulador. Entonces, a eso me refiero al dar tabulador. Lo que hace es meter un poquito esto. Y bueno, aquí la secuencia de la viñeta, ¿cómo sería? Si aquí fue 1.1, 1.2, 1 punto y pico, aquí cuál sería la ¿cómo voy a comenzar la viñeta? 2.1. Correcto, 2.1 espacio. Y comenzamos con lo que tenemos de este lado. ¿Sale? Vamos a poner nuestro documento. Ahí está. 2.1, que son tipos y características, no hay más. Entonces, vamos a eso. Entonces, 2.1, que son, cierro. Y 2.2, espacio, tipos y características. Listo, ya lo tengo. Nada más esas dos, no requiero más. Checo la tipografía. Nada más esas dos. Como ves ahí en tu documento, no existe nada más. En estrellas es composición, tipos de estrellas. Entonces voy acá. Ahora voy con estrellas, tabulador, y comienzo. 3.1, espacio, composición, enter. Tipos de estrellas, espacio, tipos de estrellas, y hasta ahí, ya no necesito más, son más que suficientes, son estas dos, vamos a ver si es cierto, así es, y luego me voy a qué tanto conoces del universo para empezar a trabajar algunos otros elementos, ¿sale? Hasta estrellas, hasta ahí, me dice el profesor que ya no hay más, ¿sale? Nada más hasta estos tres elementos. Estas ya no. Entonces, ahora, ya que tengo estos niveles ya aquí expuestos, si yo me voy aquí abajito, nos dice que dentro del 1.3, que se llama teorías fundamentales, yo tengo que seguir colocando la teoría del Big Bang, la teoría inflacionaria y la teoría del estado estacionario. Entonces, si me voy al 1.3, aquí, si aplico un Enter, vuelve a aparecer el 1.4 y se recorre lo demás. Pero el profesor me había dicho que con la tecla tabulador se va a someter un poco más a la derecha. Y entonces aquí la viñeta sería 1.3.1. Espacio. Y escribo Big Bang. Ahí está. Enter. Inflacionaria. Enter y la teoría estacionaria, ¿no? Estado estacionario. Muy bien. Aquí nada más checo algunos errores de
de tema. Este no está en error, este nada más le pongo omitir y se acabó. Entonces observa cómo ya desde mi subtema primario, que se llama ¿qué tanto conoces del universo?, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtemas secundarios en nivel 2. Y aquí estoy trabajando con un tercer nivel, nada más dentro de este, teorías fundamentales. ¿Sale? Si continúo un poco el tema de la práctica, en tipos de galaxias tengo que agregar esto. Entonces, tipos de galaxia, enter, tabulador, ya me pasa ahora hacia la derecha, y escribo barra 141, barradas, 1.4.1, espacio, ahí está, siguiente, espirales, siguiente, irregulares, siguiente, elípticas, siguiente, lenticulares, hay galaxias de este tipo, y finalmente las que están activas, que son de las más peligrosas, activas, muy bien. Entonces ahí tenemos ya, ¿verdad? Primer nivel, segundo nivel, y así poco a poco hasta el tercer nivel. Nota cómo va cambiando, ¿ya viste? Ahí estoy en el tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Bien, no sé si hay alguna duda con respecto a esto que acabamos de hacer ahorita. No, profesor. ¿Sí? Ok. Bien, continuamos. Ya que tenga esta parte, me voy a qué tanto conoces del universo y dentro de algunas de estas espirales o tipo de galaxias, por ejemplo en las barras espirales, hay un cuarto subtema que es el más profundo, que es el 1411, que maneja ejemplos. Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Aprovechamos que tenemos esto aquí, ponemos un enter, presionamos tabulador una vez y borramos esta parte, que sería aquí, según la viñeta, es la 1411. Entonces, borramos 1.4.1.1. Y aquí tiene que decir ejemplos. Lo podemos colocar así. La palabra ejemplos, como va a ser replicada en varias, galaxias, pues entonces nada más enter, tabulador, cambio la viñeta a 1.4.2.1 y escribo la palabra ejemplos o la pego. Ajá. Y así sucesivamente en cada una de ellas. Enter, tabulador, 1.3.1, porque estoy en el subtema 1.4.3.1. Ejemplos. Continúo. Tabulador, 1.4.4.1 y pego ejemplos. Lenticulares, enter, tabulador, escribo viñeta 1.4.5.1 y pego. Y activas, pasaría lo mismo. Borro 1.4.6.1 y listo. Nota que esto que tenemos aquí es exactamente igual a lo que tenemos de este lado. La vista esquema, chavos, la verdad es que es muy útil porque nos sirve para reorganizar en viñetas temas, subtemas que están en diferentes niveles. En diferentes niveles para que ya después, de acuerdo a esto, ya nada más me dedique a estar encontrando la información en internet y estarla adecuando. Repito, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Sale? Muy bien. Ya vamos hasta aquí. Y nada más. Es lo único. Ajá. De tal forma que si comienzo a cerrar, le doy aquí, acá a este nivel, menos, acá a este nivel, aquí menos, acá, y automáticamente ya todo se va cerrando. Entonces las únicas modificaciones fueron aquí. Son los únicos donde va a estar proyectada más información. ¿Sale? Ok.
Bien. Muy bien, si no hay dudas, entonces continuamos. Una vez que ya tenga esto, si nosotros ponemos cerrar, vista esquema, observa cómo el documento que antes en un principio estaba en blanco, ya tiene todos los subtemas de los distintos niveles que voy a trabajar. Lo único que nada más necesito es precisamente colocar la información. Y para colocar la información, pues bueno, puedo tenerla de diferente manera. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en esta, en este triangulito, cierro por completo esta área, que tanto sabes, ¿sí? Si hago clic aquí, también cerraría, si es que hay algo por acá. Ajá. Observa, ahí va poco a poquito haciendo el cambio. Mira, el 1.3, nota cómo se cierra toda esta sección. Esto al abrirlo, pues no aparece nada porque no tengo ningún subtema que le persiga. Aquí sí, ahí está el cambio. Ajá, ahí está. Y esto se va cerrando poco a poco. Ahí está. Ajá. Cierro todo y ahí está todo automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, ¿qué es? Vamos a empezar a añadir cierta información. Ajá. Ya tú en internet tendrás que ir buscando texto relativo a la información de qué es el universo. Por ejemplo, me voy aquí a la red, abro el internet, hasta aquí ya vamos. Ya después realizas los cambios tipográficos, hoy te los hago. Me dice, nota, no olvides realizar este proceso utilizando la herramienta de copiar formato al momento de ver todos los niveles expuestos. De no ser así, todos los componentes se modificarán en la misma tipografía. Ah, bueno, vamos con la parte de la tipografía. A ver, para todo esto va a ser fuente Arial 16 puntos de tamaño. Ok, entonces vámonos acá. Vamos a cerrar esto. Todos estos de aquí, por ejemplo, cierro acá. Cierro todos los niveles. Ahí están cerrados todos. Todo esto de aquí, esto no, a excepción de las viñetas, ¿no? Esto sí. Lo voy a marcar y me dice Arial 16 puntos. Arial 16 puntos. Ya está el 16. Luego el efecto es negrita y color azul. El efecto es negrita, el color azul ya lo tiene. Las viñetas de color café. Dice color de café, viñetas de color café. Ok, bueno, estas las viñetas pueden ser de color café. Eso es a lo que se refiere aquí. Viñetas de color café. En negrita. También para que quede recargadito. Ya tengo uno. Esto mismo que acabo de hacer aquí, lo que te dice con la herramienta de la brochita es que seleccionando esto, te vas para acá y lo aplicas aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si tú desglosas, nota cómo nada más el cambio repercute en los primeros títulos del primer nivel. Faltaría checar qué formato van a tener los títulos del segundo nivel, los subtemas. Y aquí lo vemos, nivel 2, la fuente es Arial tamaño 13. Entonces ahora sí, aquí en estos que están en nivel 2, seleccionamos Arial número 13, ahí está. Y el efecto es normal, el color verde oscuro, ahí está. Y las viñetas de color café. Igual, seleccionamos las viñetas y aplicamos el color café. ¿Ya viste? Segundo nivel. Vemos este si hay segundo nivel. Sí, si hay segundo nivel. Y con la herramienta de la brocha es más sencillo realizar el cambio. Fíjate. Uno aquí. Uno acá. Ya quedó. Y nada más este, pues ya lo marcas. Para que todo esté en negrita. Perdón. Así en café. Muy bien. Recuerda que todo es Arial. Todo es Arial. Ahí está. Estrellas también tiene un segundo nivel. Perfecto. Primeramente entonces selecciono aquí. Copiar formato. Ahí está. Uno. Dos. Y veo que todo sea Arial. Perfecto. Planeta. No tiene absolutamente nada. Por el momento, satélites tampoco y cometas tampoco. Entonces, hasta ahí ya estoy teniendo esta sección. Muy bien.
Después me dice que los que están en un nivel 3, es decir, los que están aquí adentro, en algunos casos, por ejemplo, teoría fundamental, estos que están en el nivel 3, ajá, seleccionamos, vamos a meterlos un poquito más para acá. ¿Cómo lo hice? Si tú te vas aquí, ajá, ya sea con este de la sangría, tú seleccionas todos estos componentes y con este aquí, en este cuadrito pequeño, vas moviendo todos estos elementos para que estén más adentro. ¿Viste? Ahí. Ahora, estando ahí, aplicas Arial tamaño 13. Arial tamaño 13 puntitos. No está el 13, profe, ¿qué hago? Lo escribes. 13 y le das un Enter. Ya quedó. El efecto es normal y color naranja. Oscuro. El efecto normal, pero el color es naranja. Oscuro. Entonces vamos a ponerlo naranja. Ahí está el naranja. Y las viñetas vuelven a ser cafés. O sea que las viñetas quedan exactamente igual con el mismo color café. Ahí está. Veo si tipo de galaxias tiene también un tercer nivel. Por supuesto que tiene un tercer nivel. Entonces seleccionamos, como me dijo el profesor. O al momento de seleccionar también puedo jalar un poquito. Y rápidamente ya lo tengo. Esto es también al momento como que de querer seleccionar. Igual lo que vamos a hacer ahorita en un momento más es arrastrarlas. ¿Sale? Por ejemplo esto. Aquí si lo hago una por una. Nota cómo esto se va a meter un poco más para acá. Igual esta. La puedes jalar también así. Además la ubicas. Que sean en la misma distancia. Y este igual. Ya quedó. Ya no están hasta la izquierda, ya están más a la derecha como debe ser. Ahora igual, para estas de nivel 4, Arial tamaño 13. Ah, perfecto, entonces estas son también Arial tamaño 13. Lo escribo el 13 y le doy un Enter. Igual aquí, ya que tenga este Arial tamaño 13, el color para estas es violeta. Aquí está violeta. Ya que tengo estas dos, pues con la herramienta de copiar formato, lo aplico. Uno. Ojo ahí. Nada más es a esta. Vamos a ver, aquí también tiene este su ejemplo. Ahí está. Y este también tiene aquí su ejemplo. Lo recorremos. Profesor. ¿Sí? Bueno, en mi computadora no sale como la reglita, o no sé cuál sería la con lo que sale acá arriba. Arriba sí, la regleta. Ajá, no sale en mi computadora. ¿No te sale? No. Ah, no. Ok, vete a vista y en vista checa que regla esté activado, ¿ya viste? Ah, ya vi, ajá, gracias. Ya con eso ya es más sencillo. Muy bien, perfecto, entonces continuamos nada más haciendo estos cambios. Aquí para hacer esto, pues nada más traigo consigo el formato. Se lo aplico aquí. Formato, se lo aplico acá. Formato acá. Y ya quedó. ¿Sale? Y ya por último, me falta la activa. Aquí. Ya. Control Z para los cambios. No se te olvide. Control Z, deshacer cambios. ¿Sale? Ahí está. Estos datos que están aquí ya no vamos a realizar ninguna modificación. ¿Sale? Estos ya se quedan así. ¿Ok? Así en azulito. Entonces, ya que tenemos ahora sí ya todo el documento, ya con el formato ya predefinido, ajá, ya nada más lo que nos resta es continuar en relación al tema de las actividades que el docente está indicando. ¿Sí? La idea de trabajar este documento es, ahora ya que lo tengo así, ya tú te vas a dedicar a buscar información, relativamente a estar buscando información. Tú si le pones un Enter aquí y empiezas a agregar texto, por ejemplo, le ponemos acá en documento en Word, en el navegador buscamos qué es el universo. Ajá. Tienes que leer, eso sí, te vas a tener que leer y vas a empezar a discriminar información para ver qué es lo que vas a capturar. Al momento de capturarlo,
No se te olvide justificarlo y con tabulador agruparlo de acuerdo al nivel de la viñeta. Para que de esa manera, si yo quiero ver información con el triangulito, ve cómo inmediatamente aparece el texto. ¿Viste? Ahí está. Ajá. Entonces, de esa manera, así los tenemos que ir agrupando poco a poco. Lo puedes hacer a través de esta vista, o lo puedes hacer igual como lo hicimos aquí, en vista esquema. Ajá. En vista que esquema, por ejemplo, aquí ahorita tengo nada más esta información que puse, que es, ahí está, estos espacios en blanco que hace un momento veía, que bajaban mucho, estos los quito. Y nada más me cercioro de trabajar a este nivel. Si yo me regreso otra vez a la vista y la vista de diseño de impresión, ¿sí? Checa ahí cómo aparece de nuevo, ajá, al cerrar y abrir toda la información que se va desplegando. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, es trabajarlo directamente de acá de vista esquema para ir checando los argumentos que ustedes pueden ir incrementando. Uh-huh. ¿Ok? Ya después, en el transcurso de la próxima semana o de esta semana, yo les pondré ya un video un tanto más complementario de cómo darle seguimiento a esto. Pero sí es muy importante que ahorita tengan ya todo esto ya presente con los cambios que hicimos para que ustedes vayan colocando la información que busquen en Google Chrome. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. No sé si ahorita tengan alguna duda, alguna situación particular, algún comentario, ¿sí? Algo que quieran referir, ¿no? Ok, bueno, entonces con esto ahorita estamos aquí, se los encargo por favor para que vayan leyendo la práctica y vayan realizando estos ajustes. Ya esperando el video que les va a subir el profesor, pues ya tengan un mayor conocimiento de las actividades que vamos a desarrollar. ¿Sona? Bueno, ok. Vamos a pasar a asistencia. Les encargo el documento de Excel, por favor, lo antes posible, para que ya lo lleguen a terminar. Bien, vámonos con el tema de la asistencia. Aqua Jiménez Dalais. Presente. Aguirre Valleza. Arroyo. Presente. Okay. Chávez Medel. Cortés Reyes. Presente. Cuauhtémoc Martínez Alejandra. Presente, es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, perdón. De Jesús Aparicio. Presente. Erasto Pérez. Presente. Gracias. Espinosa Mérida, Joana. Okay. Profesor, mi compañera me comentó que se le fue el internet. A Joana. Entonces, sí. Ok, dile nada más que me lo justifique por Facebook y ya le dejamos esa justificación ahí. Gracias. Bien. De nada. No, de que a ti. Galván Martínez Marlén. Presente. Gómez Frías Jade. Presente. González González Antonio. Presente, profe. Gracias. Granado Zuluaga. Hernández Maldonado. Presente. Jiménez perdón, Bautista Daniela. Presente. Gracias. Jiménez Ortiz Edgar. Ginich Rodríguez Mateo. Presente. Gracias. Jurado Ortiz Marta Paola. Presente. Okay. Leal Zamudio Fernanda. Presente, lindo día. Gracias, igualmente. López Cortés Brenda. Martínez Martínez Brenda. Martínez Sánchez Fernanda.
Maya Rodríguez Dana. Presente. Gracias. Mesa Herrera Esmeralda. Presente. Ok. Monterrosas Aguillén Tania. Presente. Monterrosa Guillén Tania, ¿sí está? Presente. Okay, gracias. Muñoz Martínez Giovanna. Presente. Okay. Nájera Aguirre Angélica. Navarro Zacarías. Fernanda. Presente. Gracias. Ortega Álvarez Estefanía. Presente. Pérez Solís Guadalupe. Presente. Okay. Ramírez Coria Alicia. Presente. Ramírez Moreno Julieta. Presente. Gracias. Rodríguez Martínez Aledia. Presente. Romero Durán Ingrid. Presente. Rosas Mejorada Yafet. Sánchez Zacarías Eduardo. Presente, profesor. ¿Alguien quería decir algo? Adelante. Soy Rosas Mejorada. Es que no alcancé a contestar. No te preocupes. Sandré Cruz Pamela. Presente. Serralde Beltrán Melina. Presente. Solís Morales Jana. Presente. Tadeo Bermejo Catering. Presente. Gracias. Ugalde Basurto. Presente. Vázquez Galván Alison. Presente. Vázquez Prado Jade. Y Velasco Juan. Presente. Giovanni. Gracias. Disculpe, profe. No. Ya me pasó. Presente. Pero se me trabó cuando me pasó. Soy Jiménez Ortiz. Jiménez Ortiz, ya está, no te preocupes. ¿Alguien más que haya faltado en lista? Yo, no sé si me escucho. ¿Tu apellido? Velasco Juan. Velasco Juan. Sí, ya estás. Ya estás, sin problema. Ok, gracias. Okay. Bueno, vamos a echarle un ojito por acá. Moreno Gutiérrez. Ok, creo que ya está aquí. Moreno Gutiérrez. Sí. Ok. Bueno, pues esto prácticamente sería todo. Espérame. Moreno Gutiérrez, José Eduardo, presente. Creo que sí te tengo, Moreno Gutiérrez. Ok, si no, ahorita te lo anoto acá en stick. Sale. Bueno, chavos, entonces en un momento más subo video para que puedan tener ahí la información. Recuerden que pues, prácticamente hoy fue meramente de modelado. Y nada más es cuestión de que hagan lo de Excel y lo de Word. Así como lo vieron, lo comiencen para llevarle continuidad de acuerdo a la práctica. Dudas, las continuamos en Facebook. Y seguimos trabajando, ¿va? Sí, por supuesto, voy a subir el video de la clase. Sale que sí. Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Gracias, chicos. Igual, que estén muy bien. Mm-mm.